congresista Patricio Chávez señaló que la crisis energética no es un tema de ideología, pero sí un tema de decencia. No es culpa de Selec, sino de quienes ponen directivos en esta institución y de quienes sacaron los fondos. Se ha otorgado el uso de la palabra a la legisladora Ana Galarza. Que ponga un video que ya previamente había enviado, por favor. Aprobado. Se prevé un estiaje muy fuerte para el Ecuador con el Niño. Exactamente se prevé aproximadamente más de 1000 gigavatios hora de déficit en electricidad para todo el Ecuador. ¿Cómo vas a arreglar ese problema? ¿Cuánto te va a costar y en qué tiempo lo vas a ejecutar? Lo vamos a ejecutar en 9 meses y vamos a invertir en la transmisión eléctrica también. Tenemos ya un preacuerdo con el gobierno de Israel para almacenar y purificar y tener reservas de agua limpias para el siguiente año después del Niño, porque el Niño genera pues exceso de agua, pero el siguiente año después del Niño genera sequía. Entonces, para no tener 2 años malos, debemos de tener un plan para no solo el año del Niño, sino el año siguiente. Es importantísimo entender que la administración correcta del agua y la administración correcta de la electricidad es lo que nos va a sacar del hueco en el que estamos hoy en día. Bien, tenemos otro sobre aún. Hasta ahí, gracias. Eso fue en el debate presidencial cuando el hoy presidente, quien en ese entonces era candidato, le vio la cara olímpicamente a los que pensamos que tenía una solución. Todo mundo quiere soluciones y nosotros hemos intentado ser parte de esa solución. Ya le aprobamos una ley, no más apagones. ¿Adivine qué? Estamos con apagones, entérese, sáquese sus gafas de chuchaqui. Y entérese que tenemos apagones, un presidente que se dedica a viajar por el mundo, pagado por el Estado ecuatoriano, y ríanse ustedes, porque hay negocios que están quebrando, porque ustedes solamente están pensando en llegar por el arrastre del presidente que tiene quebrando a negocios, que en el debate presidencial los únicos verbos que conjugó fue mentir, distraer y engañar, pupilos del fantoche. Ojalá les quede en la conciencia a todos esos desempleados por el motivo de esta crisis energética. Y van a decir, es que no llueve. Entérense también, un poquito de cultura general no les hace daño. Tenemos países vecinos que también han vivido esta sequía. Y ahora está corriendo a rogarle a esos países que nos vendan energía. No dijo que en 9 meses tenía la solución. No le estoy diciendo yo, lo dijo el mentiroso de candidato, porque solamente se ha dedicado a ser candidato y no presidente. Esas son las consecuencias de poner a los panas y al harén en funciones. Se necesita gente técnica, se necesitan decisiones técnicas. Ya se sabía, él mismo sabía que iba a haber estiaje, pues está diciendo ahí en el debate presidencial. Sabemos que no podemos depender únicamente de la generación de energía eléctrica generada por las hidroeléctricas, eso es obvio. ¿Qué se tenía que haber hecho? Pues ver otro tipo de opciones. ¿Y qué hicieron? No hicieron nada. Y aquí les está hablando una de las interpelantes a la ex ministra Andrea Robo, que este gobierno como distractor fue a ponerle una denuncia por paralización de servicio público y traición a la patria, aduciendo que no había informado, aduciendo que habían abierto las compuertas de las represas, eso para distraer su ineptitud previa a la consulta popular. Eso hicieron, pero qué sorpresa, cuando nos ponemos a revisar, resulta que la ministra todo el tiempo les avisó que se venía esta crisis. Esa es la verdad. Pusimos un proceso de juicio político en contra de la ministra porque es gravísimo que el mismo gobierno le ponga una denuncia por paralización de servicio público y traición a la patria. Pero resulta que fue solo una cortina de humo para lavarse las manos de lo inútiles que son. Inútiles. Inútiles de sus focas amaestradas que se dedican a aplaudirle estos apagones. No les da vergüenza. No, no les da vergüenza. Porque eso es lo que menos tienen. Bueno, tampoco tienen luz y tampoco vergüenza. Quiero decirles algo muy claro. Va a ser la segunda vez que le vamos a aprobar una ley para evitar los apagones.
Y estoy segura que como son unos ineptos, no van a poder solucionar esta crisis. Otra vez van a echarle la culpa a cada uno de nosotros. Porque en eso sí es campeón. Empautar. Gastar millones de dólares en propaganda, en prensa, pero no en lo que la gente realmente necesita. La gente no vive de la pauta. La gente no vive de la propaganda. Para cualquier gobierno lo digo. La gente vive de soluciones. Le hemos dado gobernabilidad al gobierno del señor presidente, lo hemos hecho. Pero no sacamos nada si aquí aprobamos leyes, eso más, hechas en la comisión que está presidida por la coordinadora de bancada de ADN. La primera ley no más apagones que dice el presidente, que no es suficiente, se hizo en la comisión donde preside su asambleísta Valentina Centeno. Pero obvio que no iba a funcionar porque no tienen la capacidad de ejecutar. Esa es la verdad. Y que alguien me diga que no para responderle con hechos. Si no, salgan a la vida real. ¿Por qué miente tanto? Es que no tiene noción de lo que está pasando la gente. La gente intenta planificar, tratar de sobrevivir. Las malas decisiones y la poca precaución que toman las autoridades ineptas, inservibles. Dicen que van a disminuir los cortes de energía eléctrica y después tenemos 14 horas de apagones. ¿A quién le creemos? ¿A quién le creemos? En la prensa nacional le preguntan de frente al ministro de gobierno, ¿van a haber sí o no apagones? Y dice, no. Entonces, ¿qué es lo que está viviendo el país? Es la segunda vez que le vamos a dar una ley para que dé soluciones al país. ¡Enfóquese, presidente, en lo que necesita el Ecuador! ¡Enfóquense los esbirros en lo que necesita el Ecuador! ¡Pónganse del lado de la gente! ¡Pónganse del lado de los que están quebrando! ¡Pónganse del lado de los que están migrando! Todo en la vida da vueltas, señores. Todo en la vida da vueltas. Sus aplausos serviles son la quiebra de otros. La separación de familias. Y espero que Dios se las cobre para que aprendan que no tienen que lamer la mano de ningún tirano poderoso. Y espero que se queden cada una de sus conciencias. Y aquí le vamos a seguir dando gobernabilidad para que no tenga pretextos. Pero mirándoles a los ojos les digo que Dios se encargue de los serviles del tiránico poder que no da soluciones a los problemas de la gente. Muchas gracias, señora presidenta.